Lo único bueno de esta moto en carretera es que, o en la autopista, o la highway, como le llamen, es que no te va a llegar fotomultas porque esto no pasa de 80. No, qué moto tan tullida. Esta Honda Navi es muy tullida. Es muy buena para la ciudad, así como para los taquitos y eso, pero uno ya decir, venga, démosle pista a esto, no, eso es un peligro en carretera. En los huecos es muy inestable, vibra mucho, cae duro. Una llanta muy pequeña y una suspensión delantera telescópica muy reducida. Entonces es bastante peligroso, hay que tener mucho cuidado, hay que tener manubrio fuerte. Y en la parte de velocidad, ¿no? Para la ciudad, así, andar así, relajadito, probando el semáforo, es excelente, es un motor demasiado fino, muy potente, pero para uno dar desempeño en pista, no, es un peligro. Tengo que estar orillado a la derecha, eso no subió más de 80. Un relajo emotico, pero no, eso en autopista no, chilló, lloró y está siempre tarde en la ciudad de Medellín, entonces hay que tener mucho cuidado ya en la zona céntrica, que es esta, los semáforos, todo, hay que prestar mucha atención. Pero para la foto, mucho para exceso de velocidad, la mejor moto. Esto no pasa de 80, no, es que no. Aquí en la ciudad, pues, es un monopolio muy tremendo, pero acá en Medellín ya era 60 en la ciudad, autopista 80, y en la ciudad 60 ya la pasaron a 50, qué robo, qué hurto, como quien dice, para que todo el mundo caiga, eso ya es lo peor, vea ese bruto, no, qué es eso, por Dios, estamos llenos de yeguas. Eso, caballo. No, 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 no. Medellín, hombre. Linda Medellín. Como se ve bonito el cielo. Se está pegando un verano. Mire esa luna tan hermosa que hay hoy. ¡Ah! Estuvieron de buena ustedes con el video. ¡Ah, qué luna tan linda! Bueno, me digan que la lámpara fue. ¿Qué les recomiendo yo cuando vengan a Medellín? Que se coman una carne de ventilador. No sé, pues, donde más la recomiendo. Son deliciosas. Tengo dos amigos que cuando vienen de USA, no veo en la hora de comerse una carne de ventilador. Vea, esa ahumada, hijo de madre. Ese semáforo me lo robaré. Está muy solo esto. Solo para esta moto tan veloz. No, esto es un caramba. El mío se llama Master Key, pero vea ese taller amarillito que hay. Los más tesos en cerrajería en Medellín, ahí aprendí yo. Son los más repropios. ¡Qué luna! ¡Esa luna está hermosa! ¡Hermosa esa luna! Se la he ido a todos los que me siguen en YouTube. Una belleza estos paisajes de Medallo hoy, jueves. Nocturno.
el sector de acá se llama Bomboná. Por acá me quedé yo, pues más abajo, por donde les mostré el taller de llaves amarillito. Uno va saliendo del área de confort y va buscando otras cosas. Voy a subir al sector Buenos Aires. Voy a ir a comerme cato hoy. Tengo ganas de comer una hamburguesita. No sé qué me recomiendan. Unas alitas de pollo. Carnita asada. Vamos a estar loco. Colectivo. Para la moto que sube, bueno, ¿eh? Como le digo, no tiene mucha velocidad, entonces me perjudica uno.